Demasiado lento cagas a puto lado. Maldito hoyo pronto. Llegan los humanos desde la Tierra. Escalofriante. A la espera de ser procesados. Wow. Ya.
Pero lo matan tú. Necesita la tierra y sus almas. Su mundo se muere. Gracias a los sacrificios, su pueblo se recupera y puede sobrevivir. Al salvar tu mundo, pones el suyo en peligro. Más allá se encuentra Calibas, el juez ciego. Él decide quién está preparado para la extracción del alma. Al resto se los abandona en las ciénagas de la sangre. Yeah.
escudo ha caído. Ahora, mientras es vulnerable.
demasiado, ¿eh?
humanos deben ser torturados. Deben ser macerados. Una vez han padecido suficiente dolor y se ha quebrantado su espíritu, las almas quedan listas para la extracción. Papá.
pasa cuando todo va hecho.
Thank you.
persona se ha rendido y ha recibido suficiente dolor. Una vez abandonada toda esperanza, la llevan a la cámara de extracción de almas. De extracción de almas está en la ciudadela. Debemos llegar a la cúspide, donde la energía Argent en estado puro se envía a Urdak. Sí.
sale volando por aquí. Increíble.
Sus almas se preparan para el mundo de la Khan Becker. Te aseguro que podría haber sentado con otro líder. Thank you.
energía Argent pura. El sufrimiento de la Tierra, la matanza, todo para esto. Una vez extraída el alma, el cascarón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. El espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia del infierno. Demonios con los que luchas. El espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia del infierno.
está tu gente de nuevo. No, no. Energía Argent pura. El sufrimiento de la tierra, la matanza, todo para esto. Una vez extraída el alma, el cascarón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. El espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia del infierno. En el espíritu, no solo cuerpo lo convierte en el mundo.
demonios solo utilizan una parte de los recursos extraídos del alma humana. Fueron los Maker y los sacerdotes centinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia. Combinaron la energía centinela con la energía del infierno para crear el Argent. Con él lograron maravillas. Salvaron mundos y curaron a los enfermos. Y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él. Esta instalación se construyó en secreto. Los centinelas nunca supieron de ella. La hicieron esclavos, pues un Maker no puede poner el pie en el infierno ni un demonio en Urlak. Argent de Nur sirvió a los fines de los Maker. Esas son las almas. Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno. Hicieron un pacto con el Señor Oscuro. A cambio de más mundos para que los devorara el infierno, los Maker podían absorber la energía de los condenados. Es una unión impía que debe terminar. Una unión impía.
tiene un ojo ahí. Sostienen la torre en alto, rompe las cadenas y haz que caiga el pozo inferior.
problema.
¿Hacia dónde ahora? Ah, mierda, coño, no llegué. Está viendo ahí directo. Escuchas. Malo tampoco.
Ok, le dimos ahí. ¿Dónde será? Creo que es por acá. Bienvenido, Serafín. ¿Que no? ¡No sé! ¡No podremos controlarlo! ¡No! Slayer no coge esa. ¡Ay, mi madre! Demonio. Ya se ve el daño. Cabeza que hay que darle. Entonces se le acaba la munición. A uno. Thank you.
bajo el control de la Cardbreaker. Cuanto más tiempo esté en la Tierra, más crecerá. Podemos usar un portal para seguirlo. Debemos reactivarlo y regresar a la Tierra. No me digas que hay más gente aquí. ¿Dónde está? Yeah.
hielo, bomba.
equipamenti, però siamo salvi. Me escuchas, Yahaira. Entonces,
encerrado ahí. Inserta a Vega para activar el portal. Okay. Sistema controlado. Trazando rumbo hacia la dimensión de la Tierra. Ahora lo veo. Soy el padre de Progeden. Debes alinear los demás anillos del teletransportador. Hay que reactivar el portal. El icono del pecado se hará más poderoso cuanto más esté en la Tierra. Oh, santo